necesidad que es lo más importante. Nuestros adultos mayores y nuestros niños de estas alturas y serranías de Juliaca, donde las temperaturas en las noches descienden bajo cero y realmente son familias que necesitan mucho. Por ello, con esta transmisión siempre vamos a venir. Estimamos muchos a estas familias que ya estamos regresando cada año trayéndoles un poco de nuestra ayuda. En esta oportunidad trayéndoles ropitas y ropas para los niños y frazadas para nuestros adultos mayores, que es lo que más necesitan. Ha sido todo un honor para nosotros realmente estar en este lugar, un lugar que siempre vamos a regresar. Que Dios bendiga a cada una de estas familias y vamos a seguir adelante. Buenos días para todos ustedes. Buenos días. Con todo el cariño y el amor que siempre hemos tenido y tenemos por ustedes desde hace años ya. Estamos viviendo desde Pucallpa. Nosotros vivimos en Pucallpa. No pedimos absolutamente nada, solamente sus oraciones para que nosotros sigamos ayudando a muchas familias que necesitan, igual que ustedes. Hay familias que tienen menos, otros tienen más, y siempre estamos nosotros llevando ayuda en muchos lugares. Acuérdense que hay un Dios al cual ustedes pueden pedir, agradecer las cosas que tienen todos los días. Muchas gracias por recibirnos. Estamos seguros que nosotros nos llevamos la bendición de cada uno de ustedes y eso es lo más importante para nosotros. Gracias, profesora, porque con ella siempre estamos en comunicación para poder, para que ustedes puedan estar acá y también en Navidad para que puedan estar nuestros niños. Muchas gracias, muchas gracias. Un fuerte aplauso para ustedes. Es una bendición muy grande para mí, para nosotros, estar con ustedes hoy día en este lugar. Es increíble este lugar, muy, muy bonito. Y tengo mucho amor para la gente, pero ahora tenemos nuevos amigos. Gracias a Dios, gracias profesora también para ayudarnos con esto. Y estamos muy felices para compartir un poco con ustedes, pero mucho amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a brindar un fuerte aplauso a la profesora. Vamos, un fuerte aplauso a la profesora. Un fuerte aplauso. Señorita Kimberlin y Coronel Silva, y también a todos los abuelitos y abuelitas que es de Umpuco, de Mosotica, y también se le ha hecho invitación a Chubunkiani, y también padres de familia y mamitas, y también la profesora Mari y la profesora Yurisita. Muy buenos días. El día de hoy yo estoy muy agradecida que ha vuelto a llegar, ¿no?, el Coronel Silva y la señorita Kimberlin, porque es la tercera vez que está llegando. Ha venido 2 años a visitarnos en Navidad, traernos regalitos a nuestros niños, que ha venido también a este mismo lugar. Y muy agradecido, coronel, que usted esté aquí apoyándonos, porque aquí realmente lo necesita. Muchas gracias por apoyarnos, a los abuelitos y también a nuestros niños. Muy agradecido. Agradecemos infinitamente, ¿no?, a nombre de los papás, de los abuelitos, en nombre de nuestros niños, ¿no? Agradecemos infinitamente este apoyo que les hace a nuestros abuelitos, niños. Gracias, muchísimas gracias. Siempre esperando, ¿no?, que no se olvide también. Muchas gracias, muchas gracias. Por acá, ya, con mucho aprecio para ustedes, con mucho aprecio, ¿sí? ¿Sí? Cariño para ustedes, ¿ya? Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, ¿sí? Gracias.